En la era digital actual, los teléfonos móviles se han convertido en compañeros indispensables en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la fragilidad de muchos dispositivos comunes en todas sus gamas puede plantear desafíos significativos, especialmente para aquellos que llevan un estilo de vida activo o trabajan en entornos muy exigentes. Es aquí donde entra en juego la creciente popularidad de los teléfonos resistentes a todo tipo de situaciones extremas. Estos dispositivos están diseñados para resistir golpes, caídas, polvo, agua y elementos que podrían dañar irreparablemente a un teléfono convencional. Es por eso que en este video quiero enseñarte las ventajas más significativas por las que deberías optar por un teléfono indestructible en la actualidad sobre uno que habitualmente se suele tener, ya sea de gama baja, media o alta. Descubriremos también por qué los teléfonos resistentes están ganando terreno en el mercado actual y cómo pueden ofrecer una solución confiable y duradera para las necesidades de comunicación móvil en entornos desafiantes. Abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando un enlace directo donde podrás encontrar un catálogo completo de los mejores teléfonos resistentes a todo con los modelos más recientes y más destacados en la actualidad. Uno de los principales aspectos que destacan a un teléfono resistente es que suelen estar diseñados para soportar condiciones muy extremas como fuertes golpes, caídas, polvo y agua, debido a que están fabricados con una estructura robusta y altamente resistente, como también sus materiales de primera calidad. Por otro lado, los teléfonos convencionales son más propensos a dañarse con leves golpes y caídas y pueden ser menos resistentes al polvo y al agua. Además, los teléfonos indestructibles, como suelen también llamarse, tienden a tener una vida útil mucho más prolongada en comparación con los teléfonos más comunes de la actualidad, los cuales pueden necesitar ser reemplazados con mayor frecuencia debido a daños accidentales que son irreparables. Para muchas personas que suelen tener trabajos muy rudos o realizan incursiones extremas al aire libre, de seguro que un teléfono rugerizado será la mejor elección, ya que están dotados con la suficiente resistencia combinado con funciones tecnológicas de vanguardia, autonomía de larga duración y de un rendimiento excepcional en todo su sistema, con el fin de brindarte la mejor experiencia de utilidad. En cuanto a autonomía, los fabricantes de teléfonos resistentes suelen optimizar el software y el hardware para maximizar la eficiencia energética. Esto puede incluir la optimización del consumo de energía de los componentes internos y la implementación de modos de ahorro de energía más agresivos con el fin de brindar una autonomía mucho más duradera que los teléfonos convencionales. Además, algunos modelos de teléfonos resistentes están diseñados con baterías de mayor capacidad, con el fin de garantizar que puedan funcionar durante mucho más tiempo sin tener la necesidad de recargarlos durante largos periodos de tiempo. Estas baterías más grandes suelen ocupar más espacio dentro del dispositivo, pero proporcionan una duración de batería mucho más mejorada que la de un teléfono habitual. En temas de rendimiento, los teléfonos convencionales suelen destacarse un poco más en este aspecto, ya que suelen contar con velocidades de procesamiento mucho más novedosas, capacidad de ejecutar aplicaciones exigentes con mayor eficiencia, como también la calidad de sus pantallas. Sin embargo, en la actualidad, esta limitante está quedando de lado para los teléfonos resistentes, ya que sus fabricantes están implementando nuevos procesadores de vanguardia a la altura de los dispositivos comunes de gama alta, como también una mayor capacidad en sus memorias RAM, con el fin de brindar una mayor potencia de velocidad en la ejecución de aplicaciones y juegos exigentes. Ahora que ya te he mencionado algunas destacadas ventajas que estos teléfonos resistentes podrán ofrecerte, lo cierto es que también suelen carecer de diferentes desventajas a comparación de los teléfonos más modernos de la actualidad. En cuanto a diseño, se hace muy evidente que en algunos modelos de teléfonos rugerizados, el estilo elegante no es su mayor virtud, ya que al ser un dispositivo pensado para ser resistente y con materiales especiales, la elegancia sin duda que no es una de sus prioridades. Sin embargo, algunos modelos sí que cuentan con un aspecto mucho más atractivo que les hace marcar una gran diferencia ante muchos modelos de teléfonos convencionales de gama top. Los teléfonos resistentes tienden a ser más voluminosos y pesados debido a su construcción robusta y a materiales adicionales utilizados para proteger el dispositivo. Esto puede hacerlos menos estéticos y menos cómodos de llevar en el bolsillo o sostenerlos durante largos periodos de tiempo. Debido a su enfoque en la resistencia, los teléfonos resistentes pueden tener pantallas menos avanzadas en términos de tecnología y calidad visual, en comparación con los teléfonos convencionales de gama alta en la actualidad. Esto podría traducirse en una menor resolución, en un menor brillo o en una
una menor calidad de color. Aunque hay excepciones, los teléfonos resistentes a menudo tienden a ser mucho más costosos que los teléfonos comunes de gama alta con especificaciones similares. Esto se debe en gran parte a los costos adicionales asociados con materiales de primera calidad con los que son fabricados estos dispositivos indestructibles.